No, no, porque era un bicho y yo los bichos los mato. Tengo puesto ahí una cosa para los mosquitos. Y a ti te voy a hacer lo mismo. Te voy a hacer lo mismo. Te voy a comer. Entiendo. ¿Tú desde cuándo fumas? ¿Desde cuándo fumas, chico? Entonces eso. Andas hablando sola. Sola sin vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, cabernario? ¿Cómo va eso? ¿Va bien? Estoy comiendo, tío, no me ha dado tiempo. Me tengo que ir a las 7. Que vaya escupitado, chao. Cabernario. Qué raro llamarte cabernario, ¿no? Bestia cabernaria. Después me tengo que ir. Escúchame, vamos a hacer directo hasta las 7 menos 10, porque así, a las 7 me tengo que pirar. De hecho, tengo aquí los calcetines y me los tengo que poner. Porque tengo cita en el médico a las 7 y 20. O sea que me tengo que ir. Señores, desde hace un año y moneda, ya que fumo. Y moneda, ¿sabes? Pero en Argentina sigue habiendo moneda, no está como muy devaluada. Ay, qué hijo puta. ¿Cómo estás, cabernario? ¿Cómo estáis todo, por cierto? Hermano, una barbaridad lo del Uncharted, ¿eh? Que el último día, tío, en el Uncharted. El Uncharted, hermano, que me metí el otro día, tío. A ver cuántos espectadores tenía. Había no sé cuántos canales guiris y solo tenía 40 views, ¿eh? 40 views, o sea, la media de espectadores del Uncharted era 2. ¿Sabéis cuánto tuve yo el otro día? Tuve 8, tío. Tuve 8 y más o menos la media ha sido 6, 8 por ahí, tío. Lo cual, de puta madre, ¿eh? Pero la media del último, tío, me explotó la cabeza, tío. Hijo puta. Y porque son larguitos los streams y demás, ¿eh? Si no, yo creo que tendría incluso más media. Así que yo, muchísimas gracias por todo lo que habéis estado y los que dejáis la view y todo, tío. La tierra vale más que la moneda. Mucho calor, tío. Tela, la verdad. Y trabajando, yo mismo cojo las vacaciones. ¿Ya mismo las coges? Yo he ido y al gimnasio como a las 2:30. He tenido mucha calor, pero no tanta como ayer, tío. Ayer hacía un calor del diablo, tío. No tiene sentido. 8 views no me. Pero 8 views de media está bien, cabrón. Hijo puta, ¿tú sabes lo difícil que es eso? Y encima con el puto Uncharted que tenía media de 2 espectadores, loco. Me joda. Tuve pico de 14, patá, no sé, 15. La verdad que sí, que voy media hora, gimnasio. Media horita, y no hace falta más, chaval. Son tonterías. ¿Cuándo coges las vacaciones? ¿Pero qué dices? Si siempre las cumplo, sin vergüenza. El otro día hice 60 sentadillas. ¿Dónde va, tío? Me compraron por 1 euro, tío. Madre mía. 1 euro. 1 euro, 20 sentadillas. ¿Dónde voy, tío? He visto vagabundos en la calle que por 5 euros no hacen ni media sentadilla, te lo juro. Tengo la segunda quincena de julio y me quedan unos cuantos días más que no sé qué haré con ellos. De puta madre, tío, ¿te vas a ir de viaje o algo? Y tu trabajo como streamer. A ver, sin vergüenzas. Escúchame. Mi trabajo es dar contenido, ¿eh? Puedo dar contenido sin que me paguen 1 euro y hacer 20 sentadillas, ¿eh? Pero me falta una hamburguesita. Mira. Mira qué rica. ¿Queréis? ¿Queréis? ¿Un poquito? Qué rica, tú. Me falta una hamburguesita, ¿eh? ¡Buah! Está rica, señores. Definitivamente está rica. No, hombre, pero ¿qué pasa a las chavalas? ¿Qué os pasa a las chavalas?
¿Por qué venía este stream con ganas de pelear? No entiendo nada. Laitaste el otro día, no sé qué. Ahora tú. Señores, este juego yo lo jugué en 2020. Me acuerdo. Yo siempre estoy listo para pelear. Lo jugué en 2020, tío, por ahí. En streaming. Y me vio una persona, tío. O ni eso. Hubo un streaming que no entró nadie, tío. Fue guapísimo. Yo aquí haciendo directo, esperando que entrara alguien, comentando. Y yo, qué guay, no sé qué, qué chulo esto, no sé qué. No entró nadie, tío. Fue humillante. Humillante, de verdad, ¿eh? Ese día me rayé, ¿eh? Dije, yo, hermano, un juego hiper mega popular. No viene nadie. Estoy haciendo mal, tío. O sea, soy mongólico. ¿Qué pasa? No he ni desayunado y me mostraba una hamburguesa. Que hambre la puta madre. Y yo, es que no vea, tío, ¿eh? Además, con quesito y bacon. Uf. Qué rico, ¿eh? Si no me equivoco, ahí. Lo viene temprano. Y yo, el padre de un amigo militar, tío, que también es militar, se ha ido de misión, tío. De misión de paz, loco. Y el padre tendrá como 50 años tirando para 60. No vea, tío. Qué susto, loco. Qué susto. Por cierto, recuerdo, en la medida de lo posible, si podéis dejar la view, como sea, pues lo agradezco, tío. Porque eso, la verdad, que ayuda bastante a mejorar todo esto, tío. La verdad. Susto verte la cara, loquete. Y yo, Manuel, el sábado nos vemos, ¿no? Sábado nos vemos, va a ver la velada. A ver si... Oye, porque en la velada a lo mejor puede faltar alguien más, ¿eh? A lo mejor, de repente, yo qué sé, en Peter dice... Uf, ya no pelea... No pelea Muranz. Bueno, pues entonces voy a tener que... Voy a tener que dejar de pelear, yo ya no quiero, la verdad, no sé qué. Y yo, todo el mundo se está bajando de la velada del año, no sé qué está pasando, loco. ¿Cómo le está pasando? La velada más pocha que se ha hecho, totalmente, el Ibai el otro día. Y yo, es que yo tengo muchas ganas, tío, porque están pasando muchos problemas, no sé qué, pero esta va a ser la mejor, tío. Tengo muchas vibras de no sé qué, hermano, yo tengo vibras de que va a ser una puta mierda. Ya lo tenía antes, imagínate si se han quitado los mejores que iban a pelear, que era el puto Papi Gabi y la Murán. Que a mí no me gusta, pero por lo menos sabe dar show y esas cosas, ¿no? O sea, literalmente, la Murad es la mujer más lista, la persona más lista que he visto en mi vida. La mujer, ¿eh? Es la persona más lista en cuanto a marketing que he visto en mi vida, tío. O sea, se ha puesto la velada, ha pillado un montón de fans españoles y de Latinoamérica para su streaming, no sé qué. Se ha hecho hiper famosa, aparte de en Twitch, en otras plataformas. Y, coño, está literalmente rica potrica, tío. Ya lo estaba antes. Imagínate con la gente de Latinoamérica y España, loco. Sobre todo Latinoamérica. Soy unos pajeros. Vamos a pasear por España hasta el norte en coche. Hostia, unos 12 días. Que de puta madre eso. Esos son los mejores viajes, la verdad. ¿Hay muchas funadas por ahí o qué? ¿Muchas funadas cómo? El combate de Germán tiene toda la buena pinta también. A mí me suda la... es que me suda la polla tanto Germán como Coscu, sobre todo Coscu. Coscu me parece un ser nefasto, la verdad. Me parece un gilipollas, tío. Es que me suda los huevos esta velada, te lo juro. Yo voy con el Manuel a ver la velada literalmente porque... Porque el Manuel nos vamos a liar, literalmente. Ya Hombre, yo espero que gane Germán, la verdad. Han estado funando en el campo a la gente, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? No me entero, tío. No sé si es un chiste o qué. No me entero. Funando en el campo. O sea, el Abraham Mateo, la verdad que... No ha sido la mejor incorporación del mundo, pero por... me gusta. ¿Vale? Le metí a boca, en verdad. ¿Sabes? A mí solo la polla, pero quiero que le partan la boca a Coscu total, tío. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Germán no se la va a partir. Porque Germán... No creo que va a ganar. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién, Thortum? ¿Pero cómo puedes ir con Coscu, hijo de puta, Akus? ¿Al Abraham Mateo te gustaría que le partieran la boca? No sé, a mí me parece buena gente el Abraham Mateo, ¿eh? ¿O verdad?
A mí me parece buena este. Yo espero sinceramente, mira, yo espero que gane. Es que en Peter me suda tanto la polla, pero es un tío gracioso, en verdad, es un pesado seguro. Pero es un tío que parece buena gente, ¿sabes? Entonces, no sé, es que en verdad, Abraham Mateo, me da penilla el pobre porque ha sufrido Volum. El nuevo juego, Volum, el anillo de poder. Que ha sufrido bullying toda su vida, tío. Ha sufrido bullying toda su vida. Desde que hace canciones, tío, por lo de Ceci señorita, ¿sabes? Entonces, tío, pobrecillo, me da penilla. Tonto con tonto. Y lo de Selao y Misho, ¿sabes lo que pasa con esos dos, tío? Que es que son... como que no están haciendo show, tío. Parece que se quieren meter boca de verdad. No entiendo nada. Si el otro día vi un directo, tío, que el Misho... no, el Selao... no, Ibai le preguntó a Selao, ¿tú has noqueado alguna vez? Y dijo, yo sí. Yo sí, la verdad es que he noqueado, no sé qué, no sé cuánto, porque yo llevo haciendo boxeo bastante tiempo, no sé qué. Y ahora le pregunto a Misho, Misho, ¿tú has boxeado alguna vez y has noqueado a alguien? Y dice el Misho, a mí me han noqueado. Y digo yo, de puta madre, la verdad, te estás vendiendo de puta madre, tío. La verdad es que es la polla, Lo más increíble que he visto, tío. De puta madre. Y después, yo qué sé. El Misho diciendo, no, es que se la es guapísimo, hermano. Tú has estado en de esto de belleza, no sé yo, no sé cuánto, ¿no? Qué guay, tío, no sé qué, hermano, se te nota. Y yo hacía modelaje también, no sé qué. Y yo, hermano, partió en la boca. Matado entre vosotros, tío. Yo qué sé. Que seguramente sea la que mejor esté, la más guapa, porque son dos putos bichos, pero... oh, cojones. Claro, sangre. Que no es lo mismo que lo que ha hecho Coscu, ¿eh? No es lo mismo que ha hecho Coscu. Coscu es un mierda y siempre lo será. Eso para mí no me parece show, eso para mí me parece de ser un acto de persona, tío. La verdad, ¿eh? Bueno, es que en sí ya Coscu da un poco de acto. Todo lo que hace, la verdad. Mejor que no lo sepa, tío. Mejor que no lo sepa, tío. De verdad, yo no sé cómo tanta gente sigue a Coscu, tío. De verdad que no lo entiendo, tío. La gente lo tenía como en un pedestal, hermano, el tío, toda buena gente. No, es que ha pedido perdón por tal. No sé si sabéis qué es tal, yo no lo voy a decir. Si queréis buscar info de eso, buscadla. Hermano. Locura, ¿eh? A mí ese tío no me gusta, la voz es pésima. Mejor Arcángel, total, total. Opino lo mismo, Cavernario, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe el Cavernario? Cavernario era un máquina. Era un máquina, Cavernario. Efectivamente, chido. Pero eso yo creo que ya lo sabe, ¿eh? O sea, eso yo creo que ya lo sabe. Eso fue bastante importante y bastante... es que, ¿a que sí? Es que no entiendo. O sea, ¿qué os pasa? Sobre todo le siguen al argentino. Y digo, hermano, ¿estáis bien? Supongo que eso será un reflejo de... ¿sabes? Si hay gente que sigue a Agustín. Pero coño, Agustín es un puto gilipollas sin más, coño. ¿Sabes? Tampoco. Agustín es un gilipollas. Además de Sevilla, tío, como yo. Bueno, de Sevilla, Sevilla no. Es de Alcalá de Guadaira, creo. El Nota es un puto gilipollas, el Agustín, tío. Pero coño, no es lo mismo, cabrón. Me vas a comparar el Agustín con el de este. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Pero qué es eso, tío? El puto Goku diciendo de dos. Hablando de la velada, ¿viste ahí el combate de Ilia? Y yo, se supone que le ha reventado, ¿no? Y yo, el Ilia Topuria este... increíble, ¿eh? Grande, Thornton, tío. Yo estoy comiendo, no puedo jugar, mal mismo. Grande. Grandísimo, tío. Muchas gracias por pasarte, mamito. Si siguen a Agustín, el millor... pero es que, cabrón, no me metas a Agustín ahí. Cabrón. El millor, lo entiendo. Eso sí que es un puto gilipollas de mierda, hermano. Que tiene unos valores asquerosos, loco. Es que en un momento parecía broma. Pero, tío, no me jodas.
Pero no es lo mismo. No es lo mismo Agustín que el Midori, Dallas y Coscu. Coscu sobre todo. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Pero si yo eso lo he dicho alguna que otra vez, Ortu, que no pasa nada. No es por nada, pero voy para main a mí. Yo creo que estuvo reñido, la verdad. No creo que ir de sobrado tras el combate fuese bueno para Ilia. ¿Y? No sé, no sé, no sé. Yo es que de esas cosas no veo, tío. Cavernario, no veo, tío. Entonces, la verdad es que me gustaría empezar a ver. Lo que pasa es que me suda un poco la polla, los combates y esa mierda de MMA. A ver, Agustín es tóxico, no te digo yo que no. Pero tanto, tío. Es que el millón, loco. Es que yo he visto cada cosa, tío, de violencia supuesta de género. No vea, tío. Y Dallas tiene también por ahí cosas. Agustín, yo no le he visto tampoco tanto. Todo eso tienen algún problemilla con los juicios y demás. Igual, no sé. Mola tela, la verdad, yo me estoy aficionando. La verdad es que tiene pinta, tío. La verdad es que tiene pinta de ser un show. La verdad, la MMA y todas estas cosas. Tiene pinta de show. Tiene pinta de estar guapo, la verdad. Yo, al final me voy a llevar más tiempo comiendo que otra cosa. ¿Llevo cuánto? 22 minutos comiendo, de puta madre. Literalmente, contenido, ¿no? Combates callejeros sin honor. Entonces tú ves MMA, Thortum. ¿Qué te pareció el combate de Ilia Topuria? La verdad es que estaba guapo, ¿eh? Como le mete un derechazo ahí en el minuto 20. Qué locura, tío. El derechazo del minuto 20 es la polla, la verdad. Es de los mejores que yo he visto, sinceramente, ¿eh? La verdad. Es puto arco, tío. O sea, que te gusta la mierda, ¿no, Thornton? Perdón, perdón. ¿Tú prefieres boxeo? El boxeo también es show, tío. La verdad que sí. Ey, tío. La verdad que sí. A ver, Ilia Topuria tiene... Lo tiene todo para ser uno de los mejores, ¿no? Si no me equivoco. Vamos, si está en la MMA ya es uno de los mejores, vaya. ¿La MMA? ¿La UFC? UFC, ¿no? Porque MMA es el tipo de combate, ¿no? Estoy terminando, ¿eh? Estoy terminando. El boxeo está guapo, lo que pasa es que las neuronas como que van un poquito a regular. Después. Yo, el Ilia Topuria era medio. ¿Medio qué? ¿Medio georgiano? Creo que era medio georgiano, ¿no? Por ahí. Medio georgiano, medio español. Creo que sí. Ahí está. ¿Ves? Magra. Claro, y además cerca de Rusia, que no vea, tío. Allí tienen unas costumbres de lucha y de batalla que no vea, tío. De hecho, yo me vi el podcast entero de... Porque es que el tío es inteligente, el cabrón. O sea, no es Albert Einstein, obviamente. Pero para ser boxeador y esto, es bastante diferente, ¿sabes? A lo normal. No es tonto, ¿sabes? Como la mayoría son. Nota este rubio con el que se peleó, que estaba... ¡Es un hijo de puta! ¡Puta! ¡Es que! Y el nota era inglés, a ver. Son casi todos así, ¿no? Igual que el doctor este, ¿cómo se llamaba, tío? El que era todo famoso antes. El que se peleó... ¿Cómo se llamaba, tío? El que se peleó con el chaval este que era chino, ¿cómo se llamaba? Me llamaba, tío. ¿Era chino? No me acuerdo, tío. Que es irlandés, eso es, McGregor, McGregor.
McGregor. Ese tío es otro que es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero es un puto gilipollas, y es lo que hay. La verdad que sí, tío. Yo creo que los únicos que aguantan a Coscu son los de Argentina, tío. De verdad, Son los argentinos, pochos, tío. No todos los argentinos, porque todos los argentinos no son mierda. Son los argentinos de mierda los que se portan al Coscu, tío. Pero con Nimo, ¿qué coño ha pasado, tío? ¿Qué coño ha hecho el Nimo? Yo es que no me entero de salseo ni nada, tío. También te digo, el hijo de puta del Dala que hace poniendo la cara de Nimu, tío. ¿Cojones? ¿No hizo eso? Argentino y Aku. No, pero él no lo dice de verdad. ¿Sí? ¿Qué no ha hecho Nimu? O sea, ¿es una hija de puta? ¿Sí? Es que no vea, tío. Para que después digan que las VTubers no están mal de la cabeza. ¡Qué barbaridad! Qué temazo este, ¿eh? ¿Qué copyright me van a meter, loco? Me van a meter un strikeazo. Me voy a flipar, vamos. Nimu es la clara persona que quiere hacerse ver. Yo creo que ese es Comanche, ¿eh? Cuidado. Cuidado con Comanche, ¿eh? Qué tío más pesado, loco. Qué tío más pesado el Comanche, Dios. Alguien está haciendo un... yo qué sé, está haciéndose un vídeo, el Comanche. ¿Puedo entrar, por favor? ¿Puedo salir yo también? Ah, no, cállate ya, tío, eres muy pesado, loco. Eres muy pesado, tío, déjame en paz, tío, échate para allá. Ratillo, cogiéndole así de la cabeza, plan. Tío, por favor. Hombre, debería dejar de existir, ¿no? Porque supongo que ha hecho cosas bien y demás. Lo que pasa es que es eso. Muy pesado, tío. Y se ha visto, no pasa nada ese pesado. Y yo, cada uno es diferente. Pero... hijo de puta. Párate. ¿No es uno de los que juega con Auron? Efectivamente. De hecho, creo que era el que hacía los servidores y esto. Y le dieron como una oportunidad. No sé, no me acuerdo qué cojones hacía. Pero el chaval es malísimo como streamer. La verdad. Muy pesado. Muy pesado, tío. Yo, ser muy pesado. Comanche es muy pesado. Ah, sí. Lo que hizo, ¿vale? Es que es un hijo de puta. Es que no me jodas. Es que es hijo de puta. El Nota, ¿vale? Es el que organizó los Squidcraft Game estos pochos del Minecraft, tío. No, pero es que aparte ha hecho cosas que tú dices, hermano, eres un gilipollas. Si haces esto en streaming, ¿qué coño harás por fuera, ¿vale? Por fuera de directo, quiero decir. Y yo, hermano, el Nota diciéndole las siguientes. O sea, lo que debería hacer los streamers ingleses para pasar la prueba en los Squidcraft Games. No me jodas, no me toques la polla, tío. Encima se lo dices a los ingleses, tío, para caerles bien, hermano. A los ingleses les sudan la polla. Diciéndoles lo que tenían que hacer para pasar la prueba. Y yo, no me toques la polla, tío. A los streamers ingleses, no, a los estadounidenses. Y hermano, ¿qué haces? ¿Qué flipolla? ¿Qué coño haces, tío? Porque ellos tienen que tener más posibilidades que todos los demás. ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? De puta. Que de verdad, ¿eh? Y ha sido un meme durante mucho tiempo por eso, tío. Porque los demás decían, y yo, hermano, es un jueguito todo lo que tú quieras, tío. Pero ¿por qué un puto estadounidense va a tener... yo qué sé. Más... a favor que yo, ¿no? Más posibilidades de ganar que yo. Solo porque tú se lo has dicho, hijo de puta. Hermano, ¿qué haces? Es tonto. Que no sé, tío, hay gente que de verdad que está fatal del cráneo, tío. Joputa, total. ¿Qué pasa, Itati? ¿Cómo está? ¿Cómo está la moderadora? La mejor moderadora del mundo, podríamos decir. Habría que decirlo bastante, la verdad, ¿eh? Señores, vamos a empezar ya. Esto es un tema, ¿eh? Se viene, señores,
el Resident Evil 8. Vamos allá. Vámonos. Dale a mi patrón, será hijo de puta. Ay, nada más que por llevar la contraria, ¿eh? Al final te iba a permabanear, tú verás. Tú sí que entiendes, tío. Al final te permabaneo, tú sabrás lo que haces. Esto se me ha abierto como el orto, ¿no? Un poco. Aparta. Modo estudio. Jueguito. Jueguito. Y venimos el Resident Evil Village. Ahí está. Perfecto. Ahí. Transición. Modo estudio. Ponemos esto así. Cargando. Esto lo tengo en modo ventana. Yo tengo en modo ventana, yo esta virga. No sé por qué. Ve, yo esto lo puedo mover. Ahí está. Opciones. Pantalla. Yo quiero esto. Me lo pone más grande. Me lo pone en pantalla completa. Por favor, no veo nada. Aquí. Y ahora me lo pone a... Espérate, chiquillo. Pero... ¿Qué está pasando? Voy a tener que estar así cada 2x3. ¿Esto qué mierda es? Cagón, a ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el Darry, tío? Oye, ¿esto qué pasa, tío? ¿Qué voy a tenerlo que hacer así cada 5 segundos o qué? ¿Qué mierda es? ¡Ah! Ahora. Vale. Sí. Perfecto. O lo pongo a menos. Quizá lo ponga a menos, ¿eh? Joder, vaya mierda, ¿no? Tururu, tururu, tu. Era 2560 x 1440, ¿no? Era 2K, ¿no? Venga, vamos a ponerlo ahí, mejor. Venga, esto así, perfecto. Tasa de imágenes variables. Bueno, así está de puta madre, yo creo. Sincronización vertical. Esto lo voy a dejar así, señores. Yo esto me suda la polla, esto va bien. La memoria de gráfico, de puta madre. ¿No? Espérate, porque es que... Aparta, que quiero ver mi stream. Espérate, mi stream. A ver, que no veo el stream, que no veo lo que estáis hablando. Ahora veo. Señores, se viene, ¿no? Se vienen cositas, ¿no? ¿Y yo por qué se me pone esto así? Me cago en la puta. ¿Otra vez se me ha quitado esto de pantalla? Me cago. A ver, ventana. Pantalla completa. Y no lo puedo poner esto en ventana. Me cago en la puta madre. ¿Se me ha puesto? Ventana sin borde. Ahora puedo hacer así. Puedo hacer así. Y puedo poner esto aquí. Y está perfecto, ¿no? Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Señores. Empezamos el Resident Evil. Evil 28, ¿vale? Resident Evil 8. Este juego me lo intenté yo pasar hace unos añitos. Estaba muy bien, estaba muy divertido. De hecho, me maté a un par de bosses, si no recuerdo mal. Y mira, lo vamos a jugar en español desde el principio. Señores, Resident Evil Village. Esto porque lo tengo yo pausado. Ahí está, de puta madre. ¡Ale! Grande, chío. Nos lo vamos a pasar enterito, ¿vale? Mira, no tengo ni la partida. Ah, sí, sí que la tengo, mira. Ahí está. 4 horas 51 jugué en su momento. Una penita, ¿no? Señores. Yo no lo he jugado aún, es el único que me falta. Yo no me lo pasé, tío, pero estaba muy chulo. Me quiero pasar el 4 próximamente y... Pero será próximamente, porque supongo que después de este, señores, jugaremos el Visage, que me lo lleváis pidiendo bastante tiempecillo. Vamos a jugar al Visage. Hijos de puta, tío. Y yo, cavernario. Deberías haber visto el Madison, tío. Y todos los demás, tío. El Madison, estuvo muy chulo jugarlo. La verdad, me giñé encima, pero la verdad que merecía muchísimo la pena, tío. Me gustó mucho. Señores, ¿estáis preparados? Las 12 del mediodía. ¡Bof! Normal. Y vámonos para adelante. Después del Uncharted 4, ¿eh? Qué juegazo el Uncharted 4, señores. ¿Qué os pareció? ¡Cuidado! El pueblo hace de la... Hace tiempo una niña fue con su madre a coger bayas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío. ¡No! Los vacíos. Decidida a buscar bayas... Y hermano, esto me parece el mundo de Coraline. ...y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. ¡Cuidado, niña! Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre
y su garganta empezó a secarse. Tiene pelos. Era el señor murciélago. ¡Oh, el señor! Bienvenida. Sé buena gente, seguro. Ten, niña, sacia tu sed. No supe de ahí, no supe. La niña bebió de su oscura sangre. No, niña, ¿de dónde chupaste? Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de... ¡Qué locura! ¿Y el mundo de Coraline? ¿Qué cojones? ¡Abrígate!, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. ¡Pececillo! Atravesó aguas profundas con la esperanza. ¡Hostia, vaya bicho feo! La llevara de vuelta a casa. ¡Cuidado! Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. ¡No, niña! Te va a comer, te va a comer. Ten cuidado. Se presentó y le ofreció una de sus escamas. ¡Ah, no te come, buena gente! Niña, ¡que aproveche! Hermana, esta niña es una vagabunda. ¿Y yo qué hace comiendo una escama, hermano? Parece una uña. De nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un se viene afunado. Portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. ¿Pero esta tía? ¿Ya la cagaste? ¿Por qué no te la ha dado? Enfureció y llamó a las otras criaturas. Claro, normal. La cagaste. ¡Matadla! La niña se atemorizó cuando ¡matadla! Un viento sopló tras las bestias. ¡Matadla! Entonces surgió una sombría, pero elegante. Elegantísima, qué barbaridad. Claro, es que la has cagado. ¿Qué hace cogiendo algo no tuyo? ¿Quién eres? ¿Que eres venezolano o qué? Párate. ¡Vaya niño gordo! ¡Hostia! ¡Vaya niño feo, loco! Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Hermano, ese niño tiene problemas, ¿eh? ¿La habéis llevado al médico? Vale. Se durmió. Hostia, vaya cara gorda, loco. Para el chico tiene el cabezón de Joe Juan, ¿no? Tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Hombre, ¿qué le va a importar? Hombre, claro. Esta niña es tonta, sigue siendo un monstruo la tía esta. Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. ¡Relate! No importa, lo sé. Ramón Salazar. Solo prudente. Nada lustro será, cabrón. Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. ¡Ay, no me acerca eso! ¡Qué asco! Para. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. Total, y ya has dicho lo mismo que yo. ¡Vaya cabeza! ¿Has dicho algo? Nada, voy a acostarla. No he dicho nada. 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 Interactuar. Tardamos una eternidad en conseguir, ¿qué? Estas toallitas. ¿Qué les pasa a esas toallitas, coño? ¿Son de oro o qué? ¿Qué coño pasa? Qué niño más feo, tú. Qué niño más feo, loco. Y es feísimo, ¿eh? Mira las manos. Y yo le mira la mano. Da asco, ¿eh? 5 días sin mí no creo que aguantes. ¿Por? Obvio, ¿no? Puedo estar sin un catalán. Más de 28.558 días. Che, ¿pero quién coño ha hecho esto, tío? ¿Y por qué pone ahí una toalla del baño, tío? Eso lo pongo yo para secarme los pies cuando salgo del baño y no llenar todo de mierda. Mira, te voy a meter aquí, ya. Deja de dar por culo. Iremos de paseo. Ah, pues no te vas a meter ahí. Vas a seguir dando por culo en las manos, ya. Bueno, aquí te puedo meter aquí, ¿te imaginas? La meto en el cajón y le echo para adentro, ¿no? ¿Qué? Guapísimo, a ver. La meto dentro del cajón para que no dé por culo. Ábreme. Ah, que se abre solo. Tu puta madre. Yo no veo qué buena pinta, ¿no? Eso que son... Ah, son trozos de pan. ¿Eso qué? ¿Gazpacho? No, gazpacho no. ¿Cómo se llama lo otro? Señores, ¿cómo se llama lo otro? A la que pille un arma, reviéntale la cabeza al niño. ¿Te imaginas, tío? Ay, Dios mío. ¿Qué te vas o qué? ¿Cómo te lo pasaste ayer? Y yo, señores, ayer era el cumpleaños del Sase, tío. ¡Ole, el Sase! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ya cumplió 13 años, ole. ¿Tienes hambre? ¿No? Pues entonces luego. Creo que no te ha contestado, pero vamos, todo lo tuyo. Yo vaya botellones de vino, ¿no? Cojones.
Escúchame, le quemo la cabeza al niño con esto. Y yo, qué guapa la... Yo, la fruta está bien hecha, en verdad, ¿eh? Yo, qué hambre, eso qué es un kebab. Y eso es un kebab sin lo de fuera, ¿no? ¿O qué? Hostia, bueno, en verdad tiene un poco de mala pinta. ¿Tú qué? El maestro... Bueno, en fin. Japoneses, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué te pasa? ¿Tiene Parkinson? ¿Tienes Parkinson o qué? Y yo, qué bien hecha está el abrigo, ¿no? Está, está perfecto hecho. Barbaridad. ¿Esto qué? ¿La despensa? No, pe. ¡Mira! Potitos. Mira, lo hace todo a mano. Por eso hay tanto. Ah, coño. Que esto está hecho a mano. Hostia, qué guapo, tío. Horn of Plenty. No sé qué es eso, no sé inglés. Qué asco de niña, coño. Le voy a meter lejía y le voy a dar vuelta. Eso qué coño. Ah, la rueda. Date prisa y ¡que te calles! Déjame. Estoy disfrutando de la casa. Mira. Hostia, aquí han reutilizado, ¿eh? Aquí, cuidado. Han reutilizado assets. Cuidado, ¿no? Cuidado. ¿Este tío es gilipollas o qué? ¿A que me acerco más? ¡Shh! ¡Eh! Te relaja. ¿Qué estás haciendo, listillo? ¿Qué? Esta chavala está esquizofrénica, ¿eh? Yo no te he hecho nada, ¿eh? ¡No te he tocado! ¡No le he tocado! Joder. Ya me van a decir algo. Me cago en la puta. Ya me van a funar. Por todos lados, qué barbaridad. Toca un poquillo el piano, ¿se puede? No. Mierda. La tele, pon la tele. Ahí está. ¡Y yo, Peppa Pig! Vamos a verlo, señores. Planazo, vamos a verlo. Te pilla el pájaro ese. Cuidado. ¡Que viene otro globo! Que te pilla el lobo ese! ¡Cuidado, cuidado! Uy, no lo ha pillado. Qué malo es. En verdad llevaba la delantera ya. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Y yo, cuidado. Nada, te ha ganado. Si es que eres tonto, tío. ¿Qué haces mirando por ahí, coño? El globo te va a ganar en todo. Me cago en la puta, tío. Nada, y te, otro globo, tío. Otro, otro. Mira, 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 mira. Nada, nada, nada. Mira, el globo de España, justo. Imagina. Y ya es que te ganan los globos. ¿Qué estás haciendo? Oh, estos días están para nada, ¿eh? Y ya, Peppa Pig. Yo vaya pedazo de televisor, ¿no? Qué guapo. Mundo Sacruz 2, las lágrimas del cum. Sí, este es, Mundo Sacruz 2. Las lágrimas del cum, eso es. Mundo Sacruz Origins. Y yo dos radiadores aquí, ¿por qué, tío? Dos radiadores aquí, para darle, yo qué sé, calor. Y otra vez la puta alfombra de esta pocha. No vea, tío. La re... Ah, digo, otra vez aquí, a ver. Imagina. Guapísimo. Mira, aquí otra vez. ¿Pero cuántas alfombras de esta habéis comprado, coño? Esta gente dijeron, voy a comprar una alfombra, voy a comprar 80 veces la misma que esa función. ¡Cállate! ¿Le toca el... No, niño, no le toca el shosho. Se lo he a la niña. A ese libro es demasiado. Claro. Le ha tocado el shosho, Me voy a Valencia 5 días. A ver si es verdad y te quedas allí. A tu madre y a mí nos encanta esta canción. Temazo. Este es de Bad Bunny, ¿no? ¿O qué? ¿Allá? ¿Es aquí? ¿O dónde es? Ah, este es el baño. ¿Te puedo meter aquí? ¿Te imaginas? Lo meto en el retrete, tío, para adentro. Hostia, qué pocho, tú. Escúchame, tenéis que cambiar el espejo, ¿eh? Está gris. Sí, 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 sí. Está gris. Sí, sí. Míralo, ahí. Gris. Está pochillo, sí. Niña, ten cuidado con el cuello, que te lo va... A mí me duele el cuello bastante, la verdad. Sigue un régimen muy estricto desde la... Es que esta señora es un monstruo, ¿no? Es un bicho. Esta señora, se supone, según el lore del anterior. La del Kikeo, parece juego del 2016. Cabrón, si se ve de puta madre. Bueno, este juego, ¿cuándo es? ¿Del 2020? Por ahí. Pero si eso es del anterior, perro, David. Spoiler, ¿eh? ¡Te tiré por aquí! ¡Ay! ¿Y vosotros queréis tener hijos? Barbaridad. Yo sí quiero, pero ahora mismo no. Qué locura, tío. Qué locura. Qué barbaridad. ¡Aparta! Nos llama... El personaje este se llama Iza... ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta, tío!
Me cago en la... Yo no sé para qué puse ese audio, tío. Encima tan fuerte, me cago en la puta. Mil puntos es poquísimo, tío. Voy a tener que subirlo. ¿Esto qué coño es? La explosión de gas en Dulby es caso cerrado. El día 18, el comité completó su investigación sobre la fuga de gas tóxico en Dulby, Luisiana, en 2017. Se ha concluido que el incidente fue provocado por un escape de gas natural, el cual se había acumulado en los sedimentos que hay bajo el lugar. Jack Baker, 57, y otros tres miembros de su familia murieron al ser expuestos al gas. ¿Esto era la familia anterior? Del anterior juego, del Resident Evil 7, porque el Resident Evil 8 sigue la historia del Resident Evil 7. Y yo me gustaría jugarme al Resident Evil 4, tío. Me gustaría jugármelo, en verdad. Se sospecha que Ethan Winters y su esposa se hallaban cerca en el momento de la fuga, pero ambos permanecen en paradero desconocido. De puta madre, ¿no? El área ha sido confinada por las autoridades oficiales, quienes consideran que el lugar no será habitable hasta dentro de 10 días. 10 años. 10 días no, 10 años. Escúchame, Aku, como ponga otra vez lo de dormirse, te permabaneo. Tú sabes lo que hace. Vamos para adelante. Y yo, este era un coleccionable, ¿no? Esto lo tenía que matar. Sigue esto aquí. Debería tirarlo algún día. Total, mátalo. Dispárale o algo. No, eso era un coleccionable. Si no me equivoco. 10 días, sí. Porque limitan ahí. Tú eres un zurnormazo, ¿qué eres? Estamos, tío. Cristo dice, ¿eh? Cristo. Que. O sea, qué perturbadora esa foto, ¿no? ¿Quién coño pondría esa foto? Bueno, ¿quién coño pondría estas dos fotos en su casa? La niña también es un coleccionable, dispárale. Será hijo puta. ¡Hola! Hostia, qué bonito, loco. Qué guay. Esto sí está chulo, ¿eh? ¡Otra vez las dos alfombras estas! Hermano, ¿cuántas compraron, loco? ¡Hostia, qué guapo! ¡Wii! Mírale, dale la bola. ¡Wii! ¡Hostia! La ropa de Rose para mañana. Algo me hace pensar que no va a haber un mañana para Rose. Eso me hace pensar este juego, la verdad. Acuéstate ya, ya. Venga, que pesas mucho. Te pesa la cabeza. Tranquila. Estaré abajo. Venga, venga, sí, sí, sí. Que los monstruos del cuento te atrapen. Ahí está. ¡Pum! Imagínate, un puñetazo. Hasta luego. Bueno, esto es lo de antes. Oh, puedo ir más rápido de puta madre ahora, Abre. Hostia, qué de cosas. Qué de cosas hay aquí para interactuar, ¿no? Qué chulo. Menos mal que me han dejado abrir esto. Porque si no, no vea, tío. Yo creo que me hubiera entrado depresión si no me hubieran dejado abrir esto. Sinceramente, ir a unos libros ahí. ¿Cómo va, señores, de rendimiento? ¿Va bien? A mí me va de puta madre de rendimiento, Me va a 60 clavados, tío. Me va muchísimo mejor que lucharte, tío. No sé por qué lucharte iba tan mal, tío. ¿Qué coño es? Normal, si es que la niña tiene problemas. No van a tener sus muñecos problemas también. ¿Esto qué coño es? ¿Quién le puede gustar a este puto bicho feo? ¡Qué asco de bicho, loco! ¿Esto qué? Experto en armas, manual de combate y supervivencia con armas pesadas. Te persigue. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? ¿Esto qué? ¡Hostia! Un álbum de fotos, qué barbaridad. Y yo se ha puesto los gráficos ahora, ¿no? ¡Y esto está en japonés! ¡Qué asco! Esto no lo quiero leer yo. Adiós. Toma japonés, no. Toma por culo. Coño. Japonés me lo va a poner, ¿eh? ¿Dónde va? A ver. Rosemary Winter. Esta es la niña. 62,3 centímetros. Yo no vea, ¿eh? Es grandecilla la niña. Los resultados de los tests sobre patógenos micóticos serán proporcionados por la banda sonora oficial. Hospital Applefield Memoria, de puta madre. ¿Esto qué es? 6 de febrero de 2021. Ah, este juego es de 2000... No, de 2021 este juego. No, no. Me he vuelto a pelear con Mía. Bueno, puede ser, en verdad. Es de 2021. Puede ser. Me he vuelto a pelear con Mía. Sí, claro, este juego es de 2021. Sí, sí. Le mencioné sin querer lo que pasó hace 3 años y perdió los nervios. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos criar a Rose como es debido. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luisiana. De puta madre. Sé que a Mía no le gusta hablar de ello, pero ¿podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y pretender que nunca ocurrió? ¿No deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir nuestras vidas con Rose sin que esa sombra se cierna sobre nuestras cabezas constantemente? Es lo menos que podemos hacer por ella. Sé que Mía piensa igual. No habría perdido los nervios en el hospital de esa manera si no le importase. Total. Factor de conversión, Grande, chío. Nos vemos en otro momento. Grande, grande. Os lo digo otra vez, tío. En la medida de lo posible, si podéis dejar la view... Os lo agradecería muchísimo, tío, porque es un apoyo increíble, tío. Más que una suscripción. Os lo digo en serio. ¿Qué hace? No
te muevas, coño. No, págame. Ay, págame tú. Tío, este. Pero, ¿quién coño pondría esta foto? Pero si, ¿y ese gato de quién coño es, loco? ¿De quién coño es ese gato? Si esta gente no tiene gato. Oh, esta gente está fatada de los cráneos, ¿eh? ¿Yo todavía sigue ahí? No ve. No ve la tía esta. No va a hacer dar por culo. Bueno, ya estoy aquí. ¿Está la comida? ¿Me puede hacer callado? ¿Tampoco me va a dejar? Voy a ti. ¿Está bien? Está bien, está bien. Como un bebé. Como un bebé, claro. ¿Qué? Ay. ¿Qué es? Oh, esas manos. Yo, ¿qué me va a quemar? Es chorba de legumbre. ¿Chorba? Una receta local. Vaya, todo chorba. ¿Eh? 50 minutos de gameplay, 0,0001% de juego completado. Pero total. Si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. ¿Enfadado? Tienes que dejar de preocuparte. Esta chavala es una manipuladora. Manipuladora. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ir. ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Está muy bien doblado, ¿eh? Es que no entiendo por qué estás tan... ¡Ay! Han disparado, ¿eh? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! Bueno, ya nos podemos deshacer de la niña. ¿Te imaginas? Coge, va rápidamente a por la niña, la coge en brazos, no sé qué. ¡Matadla, matadla! ¡Esta, esta, esta! ¿Te imaginas? ¡Oh, Dios! Creo que ha morido, ¿no? ¡Chris! ¡Ay! ¡Qué locura, Chris! ¡Es un bicho! ¿Por qué? Es mexicano, ¿no? El Chris Refi, este. Lo voy a ti. Hola. Bueno. Se nos han llevado, ¿eh? Se nos han llevado. ¿Esto qué? Tenemos que ir para adelante, ¿no? ¡Venga, muévete! ¡Muévete tú! Me va, tío. ¡Ay, que se llevan a mi niña! No me lo puedo creer. ¡Matadla, por favor! Sujeto bajo custodia, señor. Sí, sí. Matadla, si podéis. Sí, sí. ¡No la toques! Ethan, no. Matadla, matadla, hazme caso. Y un cabezón, esta pochita, hazme caso. No, Row, no. Que la maten y yo, te va a venir mejor, te lo juro. Esta pocha, esa cabeza no tiene sentido. Se lo llevan a Venezuela. Yo lo digo. Tiene la cabeza pochilla, yo. Yo no voy a decir lo que tienen que hacer, pero vamos. Esa niña bien, 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 no está. Ya lo que ellos quieran hacer, vamos. ¿Dónde se ha despertado el tonto este? Doctora. Ah. Es un flafa. De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? ¿Por qué viene así, tío? Tu perturbadora. Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira, todo saldrá bien, confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú! Esta mujer tiene que ir al psicólogo, ¿eh? ¡No eres capaz! Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder, tengo que cogerlo. ¿Quién? O sea, le llaman y pone work. Trabajo. ¿Quién coño tiene puesto a su jefe? Yo qué sé, imagínate, es jefe. Y tiene puesto trabajo. ¿Dónde va, tío? De nombre, ¿sabes? Va, tío. Sí, que fea es la niña, loco. Quítamela ya, del medio. Tengo que cogerlo. Está muy bien doblado, ¿eh? Se han gastado pasta en esto. Yo, cabrones, quitadme todo lo que queráis, pero... ¿Dónde me habéis dejado? Aparta. Dámelo.
Y yo está todo rompido. Qué barbaridad. ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado. Joder. ¿Qué coño ha pasado? Esto me pregunto yo. ¿Y yo de dónde ha sacado la linterna? ¿De dónde ha sacado la linterna este hombre? Este hombre es un mago, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Qué es esto? Objetivos de la misión. Eliminar al objetivo y recuperar el cuerpo. Poner a salvo a Ethan y Rosemary Winters. Transportar a los Winters a la zona C para reconocimiento. Necesitamos al menos 2 agentes para el transporte. Hombre, al menos. Es inútil. ¿Inútil tú? Flipolla, ¿no? ¿Qué coño es, tío? Y este juego es complicadillo, ¿no? Si no me equivoco. Creo que quería ir para la derecha, pero no lo tengo claro, ¿eh? Creo que has ido muy a la derecha, de hecho. Así que... Yo puedo ir un poquito más rapidito, porfa. Sí, es por aquí, es por aquí. Hazme caso, que es por aquí. Estoy viendo las huellas. Yo, de esto un poquito más rapidito, coño. ¿Eso qué es? ¿Qué hace eso? ¿Qué es eso? Señores, ¿este juego da susto? Yo recuerdo que no, ¿no? Yo creo que no. ¿Da susto este juego? Me jodáis, ¿no? Ah. ¡Ay, qué hace! ¡Gilipollas de mierda! Hostia. ¿Y cómo bajo? ¿Cómo bajo por aquí? ¡Ah, C! ¡Hostia, cabrón! Oye, ¿este hombre por qué le cortaron la mano y después se la pudo volver a poner? Es que no me acuerdo, tío. Vamos, que él sí... ¿Qué hace? Aquí había un cu... ¡Ay! ¿Qué hacéis? Por favor, dejadme tranquilo. Yo estoy yendo para adelante, no sé... ¿Qué es esto? Hostia. Escúchame. Aquí, oh. Hostia, vaya. Vaya bicho. Vaya bicho más gordo, loco. ¿Quién le ha dado de comer a este bicho? Barbaridad, tú. Hostia, ¿eso qué ha sido? Ah, bueno. El más tranquilito, ¿no? El más tranquilito del lugar, ¿no? Podríamos decir. No vea, tío. Ahora me di la vuelta y hay un bicho detrás mía. Estaría guapísimo, en verdad, ¿eh? El pibe más tranquilito del lugar. ¿Tú qué coño, qué haces, gilipollas? Yo tiro para adelante, señores. Yo tiro para adelante. ¿Qué es eso? He visto a alguien correr para allá, ¿no? ¿En este agua no estaban como los peces pochos? ¿Aquí no estaban como los pececillos pochos o qué? Aquí estaban, hey. Me acuerdo, tío. Me acuerdo de esto, tío. De los putos peces pochísimos, tío. Tanto los peces muertos, tío. Esta zona, tío. El pueblo este está súper envenenado, ¿sabes? No vea, tío, todo lleno de cuervos muertos, ¿sabes? Qué barbaridad, ¿no? ¿Esto qué? Me he acercado ahí por la cara, tío. Ah, mira, aquí está la puerta, ¿no? No se escucha el aire, ¿no, señores? ¡Hostia! Yo tiene 18.000 cinturones, a ver, dame uno, cabrón. ¿O esto qué? ¿Esto qué? ¿Para los caballos? Tiene pinta para ser para los caballos, ¿no? Tiene pinta. ¿Qué suena? ¿Qué gotea, tío? Es que no me fío de nada, tío. ¿Qué coño hay aquí? Ah, mira, de puta madre, ¿no? Un cepillito.
para peinarnos, así, tranquilito. Ya, yeah, una hierbicita. ¿Esto qué, para los porros? Guapísimo, ¿no? Venga, tírale ahí. Esto va a estar hecho mierda, ¿no? Ah, no tiene ni agua. Y el agua esta que hay aquí. Lávate un poquillo con eso, que te va a entrar de todo. Las botas. ¿Hola? No, ve, tío, aquí alguien se las parramó al quechu. Qué barbaridad. Qué barbaridad el quechu por ahí por el suelo, por todos lados, tío. En la mesa. ¿Qué hace? ¿Hola? ¿Hola? Me parece a mí que no estoy solo, ¿no? Para. Hay quechu en el suelo, señora. ¿Se ha enterado usted? No sé si se ha dado cuenta usted, pero vamos, hay quechu aquí. Por todos lados. ¿Usted eso lo sabe? ¿Hola? ¿Esto se le ha caído? Estaba ahí... Ah, no. ¿Qué coño es? Esto está aquí en el suelo. Yo creo que esto no va aquí, pero vamos. Ah, mira, hay otro bicho aquí. Me están mirando ahí. No, qué barbaridad. ¿Por qué no pillas esto, loco? ¡Píllatelo! Este hombre está empanado, loco. Este hombre está empanado. Mira, por... Hostia, un plátano ahí disecado. ¿A dónde va? ¿Hola? ¿Eh? ¿Un libro? Ah, no, una foto. Ah, sí. Espérate, que yo... Un momentito. Joder. Vale, un momento, no vayas tan rápido, por favor. Ahí. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es, señores? Esto, yo creo que la Virgen María creo que no era así, ¿eh? Creo yo que no era así. Pero vamos. Creo. Diría yo, ¿no? ¿Qué coño es? Qué asco, tú. Qué asco, está todo por medio. Yo recoge esto, cabrones. Está asqueroso, bro. ¿Qué haces? Coño, qué gilipollas son, hermano. Tenéis todo por medio, qué asco dais, coño. Sí, coño. Esto lleno de basura, ¿esto qué es? ¿La casa del Choca? Está la casa del Choca, ¿no? ¿O qué? Ay. Y mira las papas. Todo guapa, ¿ves? Guapísima, tío. Ay, qué barbaridad, ¿no? ¡Ah, era una ratilla! ¡Anda, no pasa nada! ¡Anda! ¿Me voy a dar la vuelta y me va a pasar algo? No. Vaya efecto de sonido pocho. Vaya efecto de sonido pochísimo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Ah? El símbolo de la URSS, ¿no? ¿O qué? Qué barbaridad. ¿Pero hay alguien arriba o qué? ¿Coño pasa? ¿Tengo que subir? Ah, bueno. El más tranquilito del lugar, ¿no? ¿Qué coño hay arriba? ¿Qué pasa, coño? Ah, no puedo pasar por ahí, ¿no? Qué guay, ¿no? Mi quechu. Digo yo, coño, ¿quién coño ha pasado por aquí? ¿Ha venido Hulk de visita o qué? Uy, yo me meto para acá, ¿no? ¿Por qué no? Ah, pero de allí vengo, ¿no? ¿Quién coño ha pasado por aquí, hermano? ¿Cojones? ¿Ha venido Hulk? No vea, tío. Hola.
W saltar. Ah, de puta madre. Vale, seguimos para adelante. Esto lo saltamos también con la W, ¿no? ¡Qué raro! Qué difícil este juego, ¿eh? Darle para adelante con la W, no sé qué. Sarta solo. ¡Qué barbaridad! Lo juego cada vez. ¡Y yo qué guapo! ¿Dónde coño estoy? En Rumanía. ¡Hola! Ah. Pues hasta luego, supongo. ¡Qué guapo el castillito, chavales! ¡Qué guapo! ¡Y yo fotón! Aquí pega una fotillo, en verdad, la subo al Instagram. Qué guapo, tío. Tendré que ir para allá, ¿no? Supongo. Porque para acá como que no tiene pinta. Claro, claro, tengo que ir para allá. ¡Mira! ¡Tiene puesta la chimenea! ¡Qué hijo puta! ¡Yo quiero! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! ¡Vámonos para adelante! Bueno, por lo menos por la mañana, ¿no? Eso es mejor que nada. ¿Tiene física? No tiene física esto, ¿no? ¿Qué va? Una botellita. Yo, pero ¿qué cojones ha pasado aquí, tío? Porque hay putos bichos muertos. Hermano, con la panza todo llena de mierda, ¿sabes? ¿Dónde va? ¿Esto qué, para los vampiros? Ah, que no tiene física esta mierda. ¿Pero cómo no le hace física a esto? ¿Que lo traspaso? Madre mía. ¿Hola? Creo que se le ha caído a usted la patata al suelo. Y un plato. Sí. Y la pared la tiene medio rotilla. Y la mesa está hecha polvo, ¿eh? Creo que la debería cambiar usted. Voy a entrar, vale, a su casa si no le importa. Sí, voy a echar un ojillo. Sí, por si acaso usted está bien. Voy a mirar porque a lo mejor usted es una abuela. No hay nadie. Es que a lo mejor usted es una abuela que necesita ayuda. ¿No? ¿Está usted aquí? No está aquí usted, ¿no? Este es el mismo símbolo de antes, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero... Esto... Que te lo juro que por aquí ha pasado Shrek. O Hulk. ¿Es Shrek o Hulk? Uno de los dos. Hostia, esto... ¿Está usted durmiendo ahí? ¿Señora? ¿Señora, se encuentra usted durmiendo? ¿Hola? Bueno, la dejo durmiendo, ¿eh? ¿Usted? Niña, se le va a quemar usted... O sea, se le va a enfriar. Esto no tiene muy buena pinta, la verdad. Usted ya no ha pasado la norma de sanidad, ¿eh? Señora, esto yo creo que usted lo tiene puesto durante demasiado tiempo, ¿eh? La verdad, bueno. Yo la dejo a usted que haga lo que usted quiera. Usted sabrá. Una cerradura fácil de forzar. ¿Qué coño habrá ahí, tío? ¿Qué ha pasado? ¡No! Los huevos en el suelo. ¡Qué barbaridad! Y yo, vaya huevo gordo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Vaya huevacos. ¡Qué locura! Che, qué asco, está lleno de mierda, ¿no? De paja. Está lleno de paja esto. Y yo no me lo puedo creer. También hay cocainómano aquí, metanfetaminóico. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Qué ha sido eso? Hostia, hay latinoamericanos aquí, no me lo puedo creer. Claro, el 4 es en España. Este es en Latinoamérica. Entiendo, entiendo, entiendo. Qué barbaridad, ¿no? Se ha ido para acá. ¿A dónde ha ido? ¿Esto qué es? Necesito algún tipo de objeto. Estoy solísimo, ¿no? En este sitio, mira, aquí hay más quechu. Aquí hay un poquito de más quechu. Aquí ha pasado algo, ¿eh? Aquí definitivamente ha pasado algo. Qué barbaridad. ¿Y yo un cuervo? Hola. Supongo que los cuervos me dirán a dónde tengo que ir. Tiene pinta, ¿no? Tiene bastante pinta, tío, que me enseñan a dónde cojones tengo que ir. Espérate, ¿esto se puede romper?
Esto tiene como un piso arriba, ¿no? Además está como amarillito, es lo típico que en este juego, mira, por ejemplo, aquí esto está amarillito. Esto quiere decir que en algún momento lo podremos utilizar y sacar el... ¿Qué ha sido eso, coño? ¡Qué susto, loco! Parece que venía alguien a por mí. Esto lo podremos utilizar en algún momento. Este juego te dice las cosas que tienes que son interactuables, te lo marca con cosas amarillas, con cintas amarillas y demás. Las cosas que tenemos que romper, pues tienen cintas amarillitas también. ¡Buenas! Bueno, pues hasta luego, coño. Tampoco te he hecho nada. Para que te vaya por ahí chillando. Mira. Mira, ¿ves? Esto tiene también fisito amarillo. No lo puedo abrir porque necesitaré unos alicates o algo. Unos alicatillos. ¿Sabes? Pero eso lo podremos utilizar más para adelante. Seguimos por aquí. Y señor, ayer creo que fue. Vi. Un videazo, tío. Y yo, es que en verdad, tío, los chavales de... Es que de verdad, los chavalitos chicos no deberían utilizar TikTok, tío. No deberían, tío. Porque es que suben algunos. Una de mierda. Una de mierda, tío. Y claro, la gente pues se ríe de ellos, los pobres. Y es que vi ayer un TikTok, tío, que me dio toda la ternura, tío. Que era un chavalito, todo joven. Todo chaval de, yo qué sé, típico 11 años. Ah. Ah. Que sube el típico vídeo que haciéndose así el chulillo, tío. ¿Y esto qué cojones? ¿Hay algo arriba? Ah, no. Y que me hizo toda la gracia, tío. Y esto está todo lleno de queso, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué hace esto aquí? Total. ¿Esto era, no era de mi niña? ¿Este puto muñeco? ¿Esto era de mi niña? A ver. ¿Hay algo aquí? ¡Anda! ¡Qué de cosa hay! ¡Qué barbaridad! Esto también lo han reventado, tío. ¿Quién coño? Mira, otra vez el símbolo este, pocho, ¿eh? Está en todos lados el símbolo. No sé de qué será, pero vamos, es importante seguro, porque si está en todos lados... Hay alguien como encima de las casas, ¿no? No para de dar vuelta. ¡Y yo un bate! Me voy a meter, a ver qué hay. Vale, pues no. No me voy a meter. ¿Y esta puerta? No, no. Vale. Oye, pero yo miro encima de las casas y no veo a nadie, tío. Supongo que aparecerán más para adelante, ¿no? Tiene pinta. Ahí, por ahí hay una canción que me parece un poco perturbadora, la verdad. Me parece bastante perturbadora, pero vamos. No soy yo nadie para juzgar, ¿sabes lo que te digo? Hostia. Cabeza. Hola. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Qué es esto? No sé. El tractor este está encendido, apágalo, ¿no? ¿O qué? ¿Está encendido esto? Che, pero esto qué cojones es, tío. ¿Este es chile? ¿Esto qué es, chile? ¿O qué? Qué barbaridad. Esto como que le faltan ahí un poquito de granos, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Bueno, yo sigo para adelante. A ver. ¿Qué pone? ¡Ay, coño! Joder, cerrado debido a la desaparición del inquilino. Ah. Ah. ¿Y qué la ha pasado? Yo, esto no es lo que se mete la gente por el culo. Yo. Uy. Estoy gilipollas. Oh. ¿Y que la... ¿Estás bien? ¿Estará bien el pobre hombre? Se ha ido 3 días a Benamocarra. Y ya no ha vuelto. Claro, normal, si es que en Benamocarra se vive de puta madre, seguro. ¡Hola! Está cerrado. Vale, esto era una llave, yo creo. Aquí tenemos que meter una llave con ese símbolo. A ver si lo recordamos. Aquí está la chimenea puesta, ¿eh? Aquí hay alguien, 100%. Aquí hay alguien. ¿Quién me está llamando, coño? ¿Qué coño es?
Ah, esto es el médico, supongo. Momento. Momentillo. Que voy a darle a que sí. Momentillo. A ver, que no, espérate. A ver, para. Momentillo, momento. Momentillo, que sí. Párate, un momentillo. Porque yo, claro, hace cosas. A ver, espérate, un momentillo. Que voy a confirmar esto y me tengo que ir en nada, en verdad, la verdad. Y después tengo que comprar encima. Coñazo, en verdad, ¿no? ¿Hola? Voy a entrar en su casa, si no le importa, ¿vale? Voy a entrar en su casa aquí. A ver. Esto se puede romper. Yo no quiero molestarle, ¿eh? Pero... hostia, se le ha caído algo por allí. Cuchillo. Mira, me cojo el cuchillo si no le importa, ¿vale? Que me hace falta. Voy a romperle... es que esta caja de... esta caja aquí no debería estar, ¿vale? Se lo voy a remodelar un poquito este sitio. Ahí, ve, y me llevo el medicamento si no le importa. Tab, inventario. De puta madre. Mira, es el inventario antiguo, ¿eh? Le he remodelado esto. Esta caja es que está mejor así, rota. Si no le importa, ¿vale? Espérate, perdón, que me he asustado con mi propia cuchilla. Bueno. ¿Tiene usted el cardito aquí, Pocho? Claro, porque esto está recién hecho, ¿eh? Esto está... qué buena pinta. Esto está para comerse. Acaba de salir una lata de ahí. Esto está... chito para comerse, vaya. Uf, qué buena pinta que tiene el cardo ese, Pocho, ¿eh? ¿Me puede mandar la receta para que mi madre lo haga? Por favor. ¿Qué coño es, tío? Si vaya puta foto, loco. De verdad, ¿eh? Bueno, vamos a abrir esto, que seguramente no haya nadie aquí detrás de esto. Pero vamos a abrirlo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Voy a ir con el cuchillito aquí, el cuchillo de cortamos. Ajín. Pero no lo voy a cenar, bicho este. ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Quién eres? ¡Hostia! ¿Quién te envía? ¡Nadie! Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? ¿No? ¡Oh, no! ¿Te vienen? Los capos, Per, están viniendo. No me lo puedo creer. ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! No, ¿para qué? ¡Cuchillito tengo! Toma. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escucha? ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¡No! ¿Qué coño? Se la han llevado. ¡Ay! ¿Qué hace? ¿Qué hace, gilipollas? Que yo... ¡ay! ¡Cojones! ¡Qué susto, loco! ¡Barbaridad! ¿Un cadáver? No, son varios. Hay muchos más. Claro. Esto es solo habitante de Mundo Sacruz. ¡Mira la pistolita! ¡Está guapa, eh! ¡Está guapa! No, güey. La nevera del Shoka, literalmente. La nevera del Shoka. ¡Qué barbaridad! Pero si no se los comen, ¿no? ¿Para qué los quieren matar? No entiendo nada. Échate un poquito para allá, que no me deja pasar. Ahí, ahí. Échate para allá. Un poquillo. Ahí. Quédate ahí. A este le ha metido un tiro, ¿eh? En la cabeza. ¿Qué coño está pasando aquí? Eso me estoy preguntando yo, la verdad. Yo tampoco tengo ni idea. ¡Ay, ay! Hola. Bueno, este era Pochito, en verdad. Este que se acaba de morir. Aquí. ¡Este gilipollas! ¿Tonto qué? Vaya pectorales que tenía, tú. Eso no es nada. Eso con un ibuprofeno y tira. No sé.
Con un ibuprofeno vas tirando, me caso, eso no pasa nada. Ah. Para, para. Qué hijo puta. Para, para. Déjame salir. Párate. Momentillo, párate, gilipollas. Te pa' allá, coño. Para, para. Gilipollas. ¿Eres tonto o qué? Que no puedo. Párate. Un momento, déjame darte, porfa. Que lo necesito para una tarea de biología. Momentillo, para. Toma. La que te he dado. ¿Te ha gustado? ¿Por qué? ¿Qué hace? Vaya pringao. Vaya pringao. Ay. ¿Qué cojones? Nah. Muy fácil, ¿no? Este juego. Facilito. Facilito este juego. La verdad que tampoco es... no es nada, ¿no? Nah, era malillo, ¿eh? Pero vaya pistola le tenía el hijo puta, ¿eh? Me ha gustado, en verdad. Me ha puesto cachondito. Uf, qué locura, tío. Qué locura, tío. Cómo me ha gustado, ¿eh? Me ha encantado, en verdad. ¿Qué pasa? Sigue habiendo gente por... Si no me tocan la polla, ¿no? Sigue habiendo gente por aquí. ¡Oh, cortacadenas! ¡De puta madre! Corta cadena, vale, pues ya podemos ir por donde la verja de antes, ¿no? Supongo. Oye, aquí hay balas, ¿eh? Te las podías llevar, en verdad. Lo que pasa es que ahora mismo, como no tenemos la escopeta que se ha llevado el hombre este consigo. Traver Muerch. Increíblemente bien hecho. Corta cadenas. Y nos vamos a la puerta de antes, supongo, ¿no? Que había una cadenilla también por ahí. Ahí está. Ahora esto se abre. Vale, por ahí podemos ir también, ¿no? ¿Habrá más de ese tipo de bichos, tío? Que dan por culo, ¿eh? Encima te esquivan ahí todo rápido, en plan, pon. Y a mí, como me gusta darles en la cabeza, tío, me va a costar bastante matarlos, en verdad, ¿eh? Me va a costar bastante matarles, tío. Realmente. Aquí no hay nada. Qué raro, ¿no? Rarete, ¿no? No, no hay nada. Rarete, ¿no? ¿Qué se han llevado para allá? ¿No lo he visto? ¿Hola? Hostia puta, tú. ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¿Qué suena? Hostia, alguien se está haciendo una paja aquí, ¿eh? Una paja fuerte, además, tú. Qué basto. Hostia, pero rapidísimo además, ¿eh? Rayo McQueen está aquí dentro, ¿esto qué cojones es? Yo, párate, párate, que te va a hacer daño. Soy yo, no entre. Yo, hermano, vale, no entro, no entro, te dejo tranquilo, hermano. No vea, tú. Bueno, te dejo ahí tranquilito con tus cosas, no pasa nada. Gracias. Ay. Hostia, aquí tiene pinta de que va a haber algo, ¿no? ¡Para, para! Nada, como que nada. No me toques la polla, ¿no? Munición de pistola. Hostias. ¡Ay! ¡Que viene gente! ¡Para! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Voy a pillar las balas. ¡Ah! ¿Qué haces, gilipollas? ¡De mierda, loco! Fluido químico. ¿Qué cojones es eso? Hostia puta. ¿Qué cojones pasa? Hay un señor aquí, le ha dejado aquí tranquilito, durmiendo de puta madre. ¿Qué haces? ¡Muérete, perro! ¡Muere, puto perro! ¿Quién? ¿Qué queréis, coño?
¿Pero esto qué es? ¿Los zombies del Call of Duty? ¿Esto qué coño es? ¿Hay más gente arriba? No. ¿Pero dónde están? No estoy entendiendo nada. ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo me la he esquivado? Tengo 6 balas, ¿eh? Que tengo 6 balas. ¡Qué hijo de puta! Pero cabrón. ¿Pero dónde están? No estoy entendiendo. ¡Para, para! ¡Perro! ¡Párate! ¿Qué hace? Pero que siempre... ¡Ay! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal está usted? Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenísimas tardes, ¿no? Pues nada. Pues le doy así a usted, si no le importa. Hijo de puta, párate. Tiene los dientes usted, se los tiene que lavar, ¿eh? Se tiene que lavar usted los dientes. Yo no le digo a usted nada. Solo digo que se lave usted los dientes. Le estoy diciendo... Para, es que no tengo balas, es que no tengo balas, hijo de puta. Es que no tengo balas. Un momentillo, voy a ir para arriba si no le importa. A ver, un momentito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy aquí rayado. Buenas. ¿Qué haces? Buenas. Estoy aquí. ¿Te viene usted? Vale. Grande. Aparta, aparta esto. Un momentillo, pasa, pasa. Pásate para acá. No te rayes, te dejo pasar. Pasa. Pero si te deja pasar, gilipollas. Pasa. Pasa. Este tío es tonto. No me mata, ¿no? ¿Por qué? ¿He hecho algo mal? Sí, es Resident Evil 8. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Cómo estás? No tengo balas. ¿Me entiendes? Literalmente las 3000, las Rambla. Literalmente las Rambla, ¿no? Y yo, dame el móvil, hijo de puta, dame el móvil. De puta madre. Vale, pues te meto esto aquí, en verdad. Hola. Me he quedado sin balas, sí. Hola. Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. Ajá. Ha pasado el tío ese, ¿eh? Ha sido buena gente, en verdad. No ha pasado. Ha dicho, bueno, te voy a dejar tranquilito porque ya tienes a un gilipollas ahí dentro. Claro, yo supongo que las balas que yo tenía debería habérselas dado al tonto este, ¿no? Y las he agotado todas, pues metiéndola a uno que venía por aquí, no sé qué, a otro que venía también por aquí. Pero, hermano, yo que iba a saber que iba a meterse uno. Yo que iba a saber. Debe haber alguna caja sin abrir con bala. Que va, que no hay nada. No hay nada aquí. Como no se puede abrir esto, que va. He pillado las dos municiones estas, las dos cajas de munición que había y que va, ya está. Pero bueno, no pasa nada, ya encontraré más, no pasa nada. Le he matado a ese a cuchillazo, tío, guapísimo. Buenas. Ah. Mano, esto lo podría haber... Es que, te lo juro, yo lo había abierto aquí. Pero no ha querido meterse. Hostia, por aquí hay un... Hostia. Buenas tardes, ¿no? Un momento. ¿Dónde están? Buenas. Hola. ¿Cómo te encuentras? ¿Y yo cómo os encontráis, chavales? ¿Estáis bien o qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gíralo, nota, ¿cómo eres? ¡Un máquina, tú! No veas los pasos de baile que hace. ¿Qué máquina eres? ¿Y tú qué? ¿Tú quieres saltar o qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, te va, ¿no? ¿Qué? ¿Te ha gustado cómo le he hecho así a tu compañero, eh? ¿Eh? ¿Qué? Dame el móvil, anda. Dame el móvil, que te lo arreglo. ¡Dame el móvil! Yo me lo pasé dos veces. Uno que fue normal y el dos difícil, solo cuchillo. Hostia, cabrón. ¡Ah! Que hay balas. De puta madre. ¡Vení ahora! Se han ido, ¿no? Qué pringado, ¿no? Nah, es que... Le he dado miedo. Le... Vale, no. Perdón. Era broma. Era una broma, en verdad, ¿eh? Dame esto. Era bromita. No te ra- te has rayado. Era una broma solo. Era una broma solo. Joder,
Está rayado muchísimo, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Qué hace, tío? ¡Para! ¡Hola! Ah, toma por culo. Te rayas, pero bastísimo además, ¿eh? ¿Qué haces? Hostia, ¿cómo te estás rayando, loco? ¡Párate! Yo estoy aquí tranquilamente, tú. Pararse, yo creo que en verdad tampoco es para tanto, ¿eh? Que es que soy uno rayado, tío. Soy unos putos rayados, loco. Venga, toma por culo ya, coño. La puta gente, loco. Para. ¿Qué hace? Que no estamos en la rambla de verdad, que era broma. Venga, hasta te la lleva. ¿Qué hace, hijo de puta? De verdad, ¿eh? Que no tengo para curarme, cabrón. Para, tengo una bala. No paran de venir, qué locura, qué barbaridad. Esto es una locura. Para. Una hierba, de puta madre. ¡Ay! Que me pilla, el hijo puta, me pilla el culo, Que me pilla el culo. Que no me pille el culo. Que no me pille. Que me pilla el culo, que me lo pilla. Que me lo pilla, qué barbaridad. Que me quiere pillar el ojete, el tonto, Que me lo quiere pillar, Qué barbaridad, tío. Para. Mi ojete es mío, por favor. Mierda. Qué barbaridad. Para. Párate, porfa. Para. Mira la que te he hecho. Qué barbaridad. Cómo te la he esquivado, en el último momento. ¡Pium! Para. Si yo, buena gente, en verdad. Estoy dando vuelta, no sé para dónde ir. Tengo ansiedad. Mierda, vaya, no se puede ir. ¿Qué coño? ¿Qué coño suena? ¡Ah! ¿Qué haces? Tengo objeto. No puedes crear objetos en el menú de crear objeto. Navega por no sé qué. Un medicamento, necesito. Ah, aquí está. De puta madre. Vale. Para. Un momentillo, por favor, pararse. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Quién coño es ese, tío? ¿Quién coño es ese? Mi abuelo cuando bebía. ¿Qué cojones? Mentira. Para. ¡Que te pare! ¡Te he dicho, coño! ¡Ya sé! ¡Hostia, la que le he metido, Venga, a tomar por culo. Que viene el hijo de puta ese que respira mal, Viene el hijo de puta ese que respira pocho. ¡Qué barbaridad! ¿Qué haces? ¡No me hagas eso! Que viene, que se está quemando todo, Yo no sé si te estás dando cuenta, ¡pero se está quemando! Qué rico, me gusta, en verdad. Dame otra, pero ahora mismo no puedo. Qué rico, cómo me gusta eso. Se puede... ¡Ah, qué bien! ¡Pararse! Echate para allá, porfa. Un momentillo. ¡Para! Ahí está, eso es. Me ha respetado ese, Qué barbaridad. Venga, echate para allá. ¡Te pincho yo a ti! ¡Que no me pinche tú! ¡Hola! Hay que decir hola, en verdad. Es de mala gente, no decir hola. Ahí había algo, ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Buenas tardes! ¿Tú quieres un poquito? Me va a matar, ¿no? Me va a matar el hijo de puta este. ¡Buenas tardes! Marta. ¿Qué es esto? Hola. ¡Hostias! ¡Ah, que me tenían que matar! Ya decía yo, coño. ¡Hostia! Papá Noel total, ¡Buenas! ¡Usted! ¡Hostia! Uy, qué bien le huele a usted el aliento, qué barbaridad. Te huele tela de bien el aliento, en verdad,
Yo vaya mano, tú haces pesa, ¿no? Yo, dime tu rutina, en verdad. Ah, bueno. Pues nada, hasta luego. Hasta luego. Y digo yo, ¿para qué coño he gastado tantas balas? Ya, ya, en verdad, sí. Pero bueno, como no lo sabía, da igual, no pasa nada. Ethan tiene vida infinita porque en la vida real, una mordida de esas de los hombres lobos zombies, creo, nos mata total, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que ha sido? ¡Buenas! Si esta señora daba un mal rollo, me acuerdo, tío. Me acuerdo, hermano. ¿Qué pasa, Jair? ¿Cómo estás? Yo me tengo que ir al médico en una horita, tío. Normal que estoy ya vestido. ¡Sa! ¡Sa! Y yo me he perdido encima un montón de cosas, tío. Por la tontería. Y yo, pues estamos jugando al Resident Evil 8, Jair, tío. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o qué? ¡Anda! Me cago en la puta. Había un barril rojo ahí, no lo he visto, tío. No lo he visto, hermano. ¿Qué hay aquí? ¡Ah, escopetita! Vale, por lo menos no las he gastado todas. No las he visto estas, así que... de puta madre, mejor, tío. Vale, y una hierbecita. Solo me fada... Me fada. Me falta un fluido químico. Y yo me podría haber metido aquí, en verdad. Y podría haber matado a gente, tú. Putada, en verdad. Y aquí podría haber subido. ¡Hostia! Había un montón de cosas que podía hacer y no las he hecho. Saliendo del curro. Hostia. Hostia, aquí me podría haber metido de puta madre, en verdad. Hubiera estado guapo, tío. Lo que pasa es que esto... Si no lo sabes, es complicado, ¿no? Claro, claro, claro. Pues me está gustando, sí. A ver, la primera vez también me gustó. Lo que pasa es que lo tuve que dejar por cosas. Pero en verdad... Muy chulo, tío. Muy chulo este juego, tío. Está guapo. La verdad. Tiene bastantes opciones. Lo que pasa es que ahí, en verdad, ¿para qué? ¿Matar para qué? Para nada, ¿no? En realidad... Para nada. Mira, me está enseñando a la señora esta que es para la izquierda, ¿no? A ver, yo creo que por aquí ya lo hemos pillado todo, así que tendríamos que seguir para acá, para la izquierda. Para adelante, para la señora, ¿no? Esa ventana antes, o sea, esa puerta estaba antes cerrada y ahora está abierta. Me gusta más la mujer este hombre. Apodo a Ethan, tres dedos total, ¿eh? Madre mía, vaya mordida la han pegado, tú. En la vida y en la muerte, damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. Pero si esta es... ¿Esta no es la bruja, esta pocha? ¿Me escucha? Pocha. Pocha no. Usted es muy increíble. El padre de la niña. Sí soy. Espere, ¿habla de Rose? ¿Está aquí? No sé cómo se estudia, yo tampoco. Rose. Habla usted muy fuerte, Desde que madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? Ah, o sea, que esto no estaba antes embrujado. Es mal augurio. Ya vienen. ¿Quién viene? No, espere. Rose. Repica la campana. No me cierre. No, no, no cierre, no cierre. Que tengo que ir a lo mejor para allá porque se me ha olvidado. Rose está aquí. Bueno. Hasta luego. Ya iré por otro lado. Supongo que habrá otra verja abierta o algo, otra puerta. Venga, hasta luego. Venga, a ver si encuentro otro sitio por donde ir. Vale. Cuídese. Adiós. Hasta luego. Que le vaya esto bien, ¿eh? No se tuerza el tobillo. No son auténticos los hombres lobos. Seguro que te diste cuenta porque no aullan. ¿Que no son auténticos? O sea, son aldeanos, supongo. Se han convertido, ¿no? ¿O qué? Tiene toda la pinta, vaya. ¿Aquí hay algo? Lo típico, ¿no? No hay nada. Qué raro. No tengo la cabeza para hacerlo y me está costando un montón. Ya, eso me pasa a mí siempre, tío. Pero vamos, yo lo mío por ser autista. Ay, Dios mío. La moderadora más linda de Twitch, total, ¿eh? Y yo, aquí está el símbolo este pocho, tío, de los cojones. ¿Tú qué cojones, Fluido químico, me puedo hacer esto, de puta madre, tío. De putísima madre. No, esto no, quiero hacerme esta. Háztela, hazte otro. ¡Otro, otro, otro! ¡Que te haga otro! No tengo, tío, me falta uno. Me falta uno de fluido químico, en verdad. Debería pillar uno por ahí, a ver si puedo.
¿Hay alguno más por aquí? ¿Un fluidito químico? ¡Oh, grandes licans! Hostia, licans viene de licántropo, ¿no? Monstruos lupinos de las leyendas. Rezo porque devoren nuestra carne. Rezo porque nos hagan pedazos. No, a este le gusta el sadomaso, ¿eh? ¿Esta que era la bicha esta o qué? La V. Era la bruja esa, ¿no? No vea, tío. Le gusta que le coman el pedazo. El pedazo. Hola. Una cerradura fácil de forzar. Supongo que habrá como una especie de... ¿Cómo se llamaba esas cosas, tío? Así. No me acuerdo. Para abrir cerradura, tío. Básicamente unas herramientas para abrir cerradura. Aquí el calor está insoportable. Y yo, para mí hacía más calor ayer que hoy, tío. Ayer para mí hacía más calor. Mira eso, ¿eh? Qué bonita, tío, en verdad, ¿eh? La chimeneilla. Está de puta madre. Mapa. ¡Ah! Mira, mira, mira. Explorando en rojo me lo pone, claro. Y me pone ahí como una mierda de esta, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? Licans, pero no son de la saga de películas Inframundo. ¿Inframundo? ¿Cómo que Inframundo? ¿Eso qué es? Mira, explorado me lo pone en azul. Aquí ya lo he visto todo y lo he pillado todo. En lo rojo me pone que no está... Que no. O sea, que no, vamos, que no. Básicamente. Espérate, ¿y ahora cómo me muevo yo para acá, para abajo, para la izquierda y para la derecha? ¡Ah, sí! Hostia, todo basto, tú. Todo va todo rápido. ¿Me va? Vale. Vale, vale, vale. Mira, aquí puedo abrir esto. Debería dar la puta vuelta. Vamos a dar una puta vuelta y abrimos esto, en verdad. ¿Pero para qué? Esto es para... Si es un candado, eso. A ver, una ganzúa lo que se necesita. Mira, aquí no lo he conseguido todo en esta caja rosa. ¿Qué digo? En esta casa roja. Mira, aquí está el pozo este que necesito algo también. Aquí hay otro candado que puedo abrir. En verdad, pues a lo mejor para allá, ¿no? Voy a explorar esta parte, en verdad, y vamos a ver qué pasa. Vamos a explorar. Venga. El mapa, y yo en verdad, este juego está guapo, ¿no? Está chulo, tío, me está gustando. Los creadores le pusieron Licans, porque no se les ocurrió otro nombre seguro. Hombre, Licans porque viene de licántropo, ¿no? Eso viene del latín. Licans en latín. Licántropo. Vamos, Licans son lobos, vaya. Licans. Eso es que viene del latín, tío. A ver. Foro de ceremonia para la izquierda. Bueno, pues ya iréis vos, porque no puedo entrar. Y el castillo Dimitrescu para allá. De puta madre. Aquí había algo, ¿no? Si no me equivoco, un coleccionable creo que había aquí, si no me equivoco. Ofrecemos estas cabras protectoras para proteger a esta aldea y a sus habitantes. Quien quiera que las rompa sufrirá la ira de Madre Miranda. Hostia, pero no hay ninguna cabra, ¿no? ¡Ah, las cabras! Es verdad. Aquí había una cabra, tío. Lo que pasa es que creo que como ya la he pillado, pues no está. Ya la he pillado en la otra partida, claro. Aprendiendo con Delacro. Oye, estoy que me... ¿Qué? Me quería meter en la piscina. Normal, tío, normal. Si es que no vea, tío, la calor que hace últimamente aquí, tío. Es una calor que flipa. La verdad, ¿eh? Es una calor increíble. ¿Esto qué es? ¡Oh, una hierbecita! Y yo solo me falta un poquito de la loción esa pocha, ¿no? Mira. Ah, aquí me acuerdo que había que poner dos cosas redondas, ¿no? Supongo que lleva el castillo. Claro. Aquí había que poner dos objetos clave, claro. Vale, 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 vale. Esta es la puerta al castillo que tengo que... Y esto es un puto demonio, ¿no? Gigante. Y esta es una señora, de puta madre. ¿Esto por qué está amarillo? Porque es algo importante, ¿no? Fuerte a la izquierda, cementerio a la derecha y molino a la izquierda. O sea que para acá está el molino y el fuerte. Ah, pero no puedo entrar. Vale, 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 vale. Ah, sí, y me acuerdo que dependiendo de cuántas hojas de cuervo tuvieran, más difícil era de conseguir, ¿no? Más para adelante conseguían la llave, me acuerdo. Jugaste el 7, ¿no? Sí. Lo jugué, pero no me lo pasé tampoco, tío. Es que soy un puto pringado, tío. De verdad, ¿eh? Mira que me lo jugué y además en Twitch, tío. Y tengo clips del 7. Lo que pasa es que eso, ¿eh? Mira, aquí hay otro pozo, ¿eh? Aquí hay otro pocito que podemos utilizar más para adelante. Mira, aquí hay una... Pero es que, claro, no tengo esta llave, entonces voy a venir para acá y esta es la primera llave que nos darán, supongo. Mira, es como un Buda raro, ¿no? Pocho. Entonces, ¿esta casa no era la casa en la que se guardaba? Creo que sí, ¿no? Yo creo que era la casa donde se guardaba y yo tengo muchas ganas de este juego, ¿eh? Ahí está, aquí es donde se guardaba, efectivamente. Mira, aquí está el relieve de la doncella, este es el primero. El primer relieve de todos. Ahí está.
El relieve redondo y tenemos que encontrar el otro, que no creo que fuera muy difícil de conseguir, la verdad, porque al castillo en verdad de Miranda iba en nada. Cuando el desastre se cierna sobre la aldea, buscan los relieves. Uno está a cargo de la iglesia, el otro lo tiene Luisa Ionescu. Hostia, pues tenemos que ir a la casa de Luisa y encontrar los relieves, ¿no? Para entrar a la casa al castillo este de Dimitrescu. A mí no me use ese emoticono cuando aquí hay uno, Jair. A mí no me use ese emoticono, que aquí hay uno. A mí de otra gente no. ¿Esto qué coño es, tío? Barbaridad, tío. Vale, pues entonces tenemos que ir aquí, ¿no? Mira, ahí se guardaba. Vale, pues entonces tendremos que ir para acá. Aquí había una puerta. Aquí está, supongo, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de estar aquí. Ay, Dios mío, seréis cabrones. Vale, es aquí. La puerta exterior, aquí podría poner ya un relieve. Nosotros deberíamos ir por aquí, salir por aquí. Primero guardar estaría bien, la verdad. Vamos a guardar. En 40-50 minutos me tengo que ir. A ver. En verdad lo debería guardar aquí, porque yo creo que esto no lo voy a volver a jugar, así que... ¿Y yo dónde estoy? ¿Año pasado? Aquí. Sí. Porque no me entero de nada. ¿Dónde estaba? Así que... Ah, pero no lo he pillado todo, ¿no? Aquí a la izquierda, por ejemplo, no he ido. Ah, no, pero esto no es nada, ¿no? No, esto es para volver a salir por aquí. Ah, por aquí es por donde he entrado, de hecho. Y yo... Ah, no. O sea, sí, yo he entrado por ahí. Pero he dado toda la vuelta a la casa y he entrado por la puerta principal. Entonces, por allí está el cementerio raro, ¿no? Y nosotros deberíamos ir por aquí, que no lo hemos visitado. ¡Ah! Y ahí está la casa de Luisa, claro. Esa es la casa de Luisa, la de ahí, ¿no? Es que me acuerdo, tío. Más respeto con Sasha Grey, este tío. O sea, si... Aquí había bichos, ¿no? Recuerdo. Recuerdo que había como bichillos por aquí. Que intentaba yo, me acuerdo. ¿Esto para qué era, tío? ¿Para qué le dabas a esto? No me acuerdo. Pero creo que tenía algo que ver con los monstruos, tío. Si esto está aquí, no vea, tío. Chatarra, ¿para qué coño sirve la chatarra, tío? Vuelvo a decir que no te muera, que tengo algo que hacer. ¿Que tienes algo que hacer qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cagar? ¿Y yo por qué no me puedo morir? ¡Ay! ¿Hola? Bueno. Si no te importa, yo voy a poner esto aquí, ¿eh? Si no le importa a ustedes, ¿eh? Coño, quiero lootear tranquilo, loco, no me dejan. Munición de pistola de puta madre, ¿eh? Vale, tenemos 18 balas más las que están en el cargador. ¡Una mina! Guapísimo, ¿no? Pasar el Sonic 2, hay prioridades. Dale, dale, pásatelo, pásatelo. Pásatelo, pero aquí no vuelvas. ¿Te imaginas? ¡Aparta! Y este hombre con los tres dedos. Aquí había bichos, tío, yo me acuerdo. A ver, ¿qué ha pasado? Ah. De puta madre, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Pólvora! ¡Pólvora! Solo veo que hay. Hay bichos. Señores, hay bichos. Yo vaya escopeta guapa, loco. Ching, 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 ching. Espera, 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 para un momento, porfa. Que es que hay una caja ahí que quiero coger. La cajita esa. Que quiero pillarla. ¿Qué hace? ¿Por qué se mueve tanto? Quiero pillar la cajita esa, porfa, ¿me deja? Hay una caja ahí, ¿la ves? Voy a pillarla, si no te importa, ¿vale? ¿Qué pasa? Párate. Un momento. Voy a pillar la caja. Ahí, gracias. Me voy. Me voy ya, no te molesto. Aquí, ¿ves? Si yo no te molesto nunca. No, no. No hace falta que venga. Yo te dejo tranquilo. Me voy. ¿Qué pasa, señorita Silvita? ¿Cómo está? ¿Cómo va eso? Hay bichos. Señorita Silvita, hay bichos aquí. Chavales, ¿me ayudáis? Hay un bicho ahí. Hay un bicho. Me quiere matar el bicho. Me quiere matar. No sé dónde está, yo no lo veo. ¿Puedo meterme aquí debajo?
Dios mío. Sarta. No se puede saltar. Tengo que venir por aquí. ¿No huyas de qué? Cabrón, sí que está ahí el bicho. ¿Me quiere matar? Momento, lata. Para. Por favor, yo soy buena gente. Si yo no te voy a hacer daño ni nada. Si tú no me atacas, yo no te ataco, hermano. Esto es la ley de la calle. Tú la sabes bien. ¿Qué está? ¿Dónde están? No les veo. Me voy a encontrar con uno, ¿no? Ahí hay uno. De puta madre. ¿Oli? Hay un señor ahí, ¿eh? ¡Hola! ¿Dónde estoy? No, si yo... ¡Que yo no te hago daño! Párate, ¿no? Un ratillo. Déjame pasar por aquí. Que no, que no. Que no te rayes. Que yo no te molesto. ¡Ah! ¡Qué pringao! ¡Viva! ¡Viva, pringao! ¡Hostia, cómo te la ha comido! ¡Cómo te la ha comido, vaya pringao! ¡Venga! ¡Venga, pelacos! ¿Dónde va el pelo este? ¿Dónde va el pelo polla este? ¿Dónde va pelo polla? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba pelo polla? ¡Madre mía la que...! ¡Madre! ¿Pero esto qué es? ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, ¿no? ¿Podríamos decir que esto es una maravilla de gameplay? ¡Qué barbaridad de gameplay, loco! ¿Cómo le mataba a este? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le he puesto la mina? No sé qué, le ha traído... ¿Qué os parece? ¡Cui! ¿Por qué te escondes detrás del micro? Porque tengo... ¡Zuckstocks! Tengo Zuckstocks. ¡Ah, que hay otro! De puta madre, ¿no? Que hay otro, gilipollas. Oh, de puta madre, ¿no? Me han visto dos y este tío no ha escuchado ni la mina ni nada. Este es un grande. Este tío es máquina. Este tío es un puto máquina. Venga, pues sigue así, máquina. Sigue así, máquina, que eres un grande. Mientras no venga por mí. ¿Dónde está? A todo esto. ¿A dónde cojones está? Es que no le veo, ¿eh? A ver, yo también no vea, ¿no? Pero es que estoy intentando saber dónde coño está. No. Pues yo sigo mi camino, ¿vale? Si no te importa. Esto no se puede abrir, ¿no? Sí se puede abrir. Pero yo tengo que ir aquí, ¿no? Esta es la casa de Luisa, ¿no? ¿O qué? Cierra la puerta. ¿Tú? Por favor. Con los tres deditos. ¿Qué haces aquí? Hola, Luisa. No. Bueno, perdón, ¿eh? No nos hagas nada. Yo no. Tranquilos. No voy. Soy buena gente. Soy Ethan. Solo me alegra ver a gente normal. Ethan Inviernos. Me llamo. ¿Más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. Ah, que esto no es la casa de Luisa. Puedo ir a tomar por culo. Os mato. Pum, pum. Calla, niña. Es un forastero. Grande, Zortu. Nos vemos en otro momento. Chao, chao. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? Más o menos. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Bueno, no rayéis. Yo ayudo. ¿Cómo entrar? Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. Seré puto pringado, tío. Yo es que de verdad. Aquí no hay nada, no hay bala, niña. Dame bala o algo, ya, que te estoy salvando la vida. No vea, tío. No vea, hermano. No vea aquí la gente como está, tío, de racana. No vea la gente racanísima, hermano, hijo de puta. Mira, otro pozo aquí. No vea, tío. Oh, munición de pistola, de puta madre. No la he usado antes, ¿no? Ah, sí que he usado. Vale, necesito algún tipo de objeto, pero por aquí puedo pasar, ¿no? Ahí está. Pólvora. Pólvorazo, lo veo que hay. Pero está la casa, ¿no? Ya está, ya he entrado. De puta madre. Mira. Pólvorazo, lo veo que hay. ¿Hay alguien aquí? No. Oh, fluido químico, de puta madre. Pues me voy a hacer otro de estos, en verdad, ¿eh? Me voy a hacer otro. Ahí. Aceptar, lo hago y nos vamos. Aparta y aparta, vale. Tenemos dos curas. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos de puta madre, tío. Vale, supongo que esto lo tengo que abrir ahora, ¿no?
No, aquí no tengo nada, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Para guardar cosas? Quitando uno de los tornillos. ¡Ah! Necesito un destornillador para conseguir esto. ¡Ah! Vale, 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 vale. Comprendo, comprendo. Vale, me tengo que ir nada, en verdad, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pues vamos a abrirle esto a esta gente. ¡Abre, abre! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos, niña! ¡Tampana! ¡Abre y cierra! Ahora. ¡Tu puta madre! ¡No ha tardado nada, hijo de puta! ¡Tu puta madre! ¡Me cago en tus muertos! ¡Hijo de puta! ¡Tu puta madre, viejo lesbiano! Yo no veo si lo está viendo con delay, ¿no? Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? ¿Qué sé, coño? Porque ahí fuera seguro. Hombre, claro, si está cerrado. ¿Sabes qué está pasando? Yo, es el alien, ¿no? Es el Black Alien. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... ¡Nadie! ¡Ven! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! Bueno, y chica, chiquilla, ¿te puedes relajar? No me chille, coño. ¡Hola! ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¿Y qué quiere? ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Hasta luego! ¿Y yo dónde vas? ¡El cañonaco! ¡De gritar! ¡Te oirán los monstruos! Pues chiquillo. ¿Quién es? Chiquillo, ábreme. ¡Atrás! No, no, si yo... ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! No. Olerán la sangre, nos pondrás en peligro. Que no, que no. Se está muriendo. Que se está aquí. Es mi problema. ¿Qué está pasando? Hijo puta eres, cabrón. Quiere que dejemos entrar a un moribundo. Hombre, ya ves. Esta gente son nuestros amigos. Son nuestros amigos, son nuestros colegas pringados. Ellos con la boina esa que no se lleva desde hace 300 años, hermano. La toma por culo. No. No. Soy Ethan. De California. Por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Soy Ethan Inviernos. Me llamo. Bien. Si Elena confía en ti. Pero si me acaba de conocer, señora. Yo te puedo ahora mismo entrar y puñalar 80 veces. ¿Cómo que confía en mí? Que solo le he salvado. A lo mejor vengo aquí. No, es que. Y le robo esto de aquí de la derecha. ¿Dónde va, tío? Con las confianzas. Bueno, pues te robo esto. Puedo guardar aquí, de puta madre. Luisa, han vuelto a colarse. Se han llevado más ganado. No creo que consigamos sobrevivir al invierno. Ernest ha desaparecido. No sabemos dónde está. Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado. Madre Miranda era la bruja de esa pocha, ¿no? El típico vecino estadounidense, totalmente, Total, El típico que llama... ¿Quién coño había por ahí? ¿El Ernesto este pocho o qué? ¿O ha sido un efecto raro? Ha sido un efecto raro, ¿no? Por aquí. Hostia, qué perturbadora eres, señora, de verdad, No vea. Se tiene problemas. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Y yo, este juego está guapo, Tengo muchas ganas, tío. Qué barbaridad. Está muy chulo, tío. Ya tienen rival para Bayichi. ¿Quién coño va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Celine? Imagina, la cambian por Celine, Celine. Que más o menos es Amuranth, pero de España. O sea, pocha. Más o menos, ¿no? Y vaya abierto diciendo... ¡Ah, directo! Vale, vale. Yo, toma el escrito. Pero Ibai ha abierto, diserto, poniendo eso de título. Y yo, ¿dónde va, tío? Y nada más que corrige el... ¡Ah, a ver! Poniendo. Toma el escrito, tú. Imagina, estaría guapo, en verdad, Jai. Estaría chulo, tío. Estaría guapísimo, tío. La verdad. Además que pegaría, en realidad, tío. Estoy reventado, total, total, total. Normal que te banearan de la Kings League, normal. Normal. Si es que escribiendo así, pues normal. ¿Qué quiere que te diga? Celine no ha peleado en su vida. Y Majichi sí, Majichi... Literalmente, Majichi puede ser la persona con menos personalidad del mundo. Del universo, lo siento mucho, Majichi, pero es que, coño... Comparado a lo que viene a ser Amuran, pues Amuran sí que tiene un carácter mucho más fuerte, ¿no? Yo, 4 meses literalmente jugando. Lleva 4 meses jugando. O sea, no me joda, tío, Majichi, coño, que no, Majichi, tío. O sea, no me joda, Majichi, por favor. Es que Majichi, yo no sé quién coño eligió a Majichi para pegarse, tío.
De verdad que no lo entiendo, ¿eh? ¿Quién coño eligió eso? Que lo despidan. Que despidan a esa persona. Porque es que no, 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 es que no. Es que no se lo merece, tío. De verdad, lo siento mucho por Mayichi. No me va a ver nunca este directo. Pero, coño, es que me joda, tío. Me toque la polla, vaya. ¿Sabes? Que eso. Que no. Y que pelee con Lu. No, debería haber peleado con Masi. Eso sí, yo creo que Amuranth no pelea por eso, tío. Porque decía ellos, mano, yo para qué me voy a pelear con una señora que en plan, por la cara, ¿sabes? O sea, es preferible que me vaya antes de nada. Antes que luchar con una señora que le voy a ganar seguro. Porque es que obviamente Amuranth iba a ganar a Mayichi. Eso estaba clarísimo, vaya. O sea, eso yo no sé quién lo dudaba, vaya. Eso estaba clarísimo, la verdad. O sea, quien dude eso, o sea, no entiendo, vaya. Entonces eso, que era una mierda de pelea, así que era una cagada, tío, de verdad, era una mierda. O sea, ¿quién coño iba a ver ese...? Es que nadie, yo creo que nadie iba a ver la velada. Sí, ya me voy, tío, porque tengo que ir al médico, tío. Tengo que ir al médico ahora, si no, me quedaba más tiempo, tío. Llevo dos horitas hoy. Es que me tengo que ir al médico, si no me quedaba más tiempo, tío. A mí me gusta hacer streaming de más... Nos dejas con pelo reverde. Y yo, la verdad que sí, con Giorgio. Un máquina, tío. Es un máquina. Y yo, no, se me ha roto la maquinilla, tío. Y no me he podido recortar bien, tío. Me he dejado esto todo largo. Bueno, como lo tenía, en verdad. Me he recortado un poquillo como he podido con la tijera, pero no vea, tío. Me ha quedado aquí como si yo fuera mexicano o algo, ¿sabes? Y yo, señores, tengo muchas ganas de seguir con el Resident Evil. Está guapo, ¿eh? Está guapo, tío. Si me echen la polla para ver cómo le parten el boquino, total. Pero es que en verdad, yo es que no tenía nada de ganas, tío. Es que ningún combate en verdad me llamaba la atención. Me llamaba un poquito la atención el de Amuranth, y no está. Y el... Pero porque estaba Amuranth, realmente. Porque era lo guapo de eso, realmente. Y mira que Amuranth, eso da la polla. Y también Papi Gaby, pero bueno, tampoco está, así que eso. Señores, vámonos con el Giorgio, tío, que seguro que hace directito más tiempo que yo, que es que hoy no puedo más, tío, me ha jodido un poco el horario, el médico, pero bueno, es lo que hay, señores. Nos vemos mañana con un directito más largo, de verdad. Mañana un directito más largo y a lo mejor el sábado todo el día, así que nada, chao. Nos vemos, grandes.